Bueno, este IDE tiene que descargarse de la dirección que se ve en el título inicial, así que por favor diríjanse a esta página y descarguen el IDE. Bienvenidos, estamos aquí a punto de iniciar un nuevo grupo de videotutoriales. Vamos a iniciar unos videotutoriales de programación y algoritmo básico. Vamos a utilizar un IDE. Para programación tenemos un montón de IDEs que podemos utilizar. Aquí tengo desde Borland, Delphi y C++ hasta el Codeblocks, que también es un IDE para C++. Y tengo también los de Java, algunos IDEs para programación web. Y tengo el Visual Studio. Tengo Zend, que es para PHP. También tengo el Visual Studio 2012, etcétera, etcétera. Tengo un montón de IDEs para diferentes lenguajes de programación. El Scratch, para los que les gusta. Y también tengo para Python, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero nosotros vamos a utilizar el PSI, que es un IDE limpio, muy básico, ideal para empezar a nuestras primeras, se puede decir, nuestros primeros pasos en programación. Vamos a ejecutar como administrador para poder instalarlo. Solo hay que elegir dónde lo vamos a instalar. Ok. Ya está. Y dice ejecutar PC. Entonces, le damos terminar y con eso el IDE SIN está instalado. Bueno, este IDE tiene algunas características que para mí lo hacen uno de los mejores IDEs para empezar a programar. Primera es que es muy simple, es muy básico. Tiene obviamente una barra de menú. Yo ya tengo algunos para crear un nuevo archivo, abrir, guardar, editar diagrama de flujo, que este es muy interesante. Si estamos creando en la vista diagrama de flujo, para imprimir, exportar, pasar a la receta, para salir. Aquí tengo los recién creados archivos de este programa y tengo las opciones básicas de editar, configurar, ¿no? La ayuda también muy básica, aquí está, simple. Tengo algunos ejemplos para dar mi idea de cómo tiene que programarse. Muy sencillo, muy claro, muy amigable. Están los botones de acceso rápido para ejecutar el programa, para correr para paso a paso y para dibujar un diagrama de flujo. Si hago clic aquí, ahí está. Entonces me ofrece la vista de diagrama de flujo donde yo puedo empezar a crear un programa. Se fijan, la vista de diagrama de flujo se asemeja mucho a la vista pseudocódigo, digamos, se corresponde. ¿Okay? Entonces un programa va a empezar y terminar con estas líneas de código que se ven aquí. Y lo mismo pasa con el diagrama de flujo, ¿no? Va a empezar y terminar con estos dos objetos de inicio y fin. Obviamente nosotros aquí podríamos crear nuestro diagrama de flujo con ayuda de estas herramientas, ¿no? Que están panel lateral. Con solo arrastrar. Arrastro, me coloco en la línea y automáticamente aparece el indicador donde se va a colocar. Ahí está. ¿No? Yo puedo escribir aquí una sentencia, ir declarando, depende a mi gusto, ¿no? Entonces solo se trata de saber colocar el diagrama correcto en el lugar correcto, ¿no? Mientras voy bajando y se va a colocar. Si tomas espacio, corro
puedo ir colocando, buscando en el lugar donde le corresponde. Ahí está. Me acerco a la flechita y coloco el siguiente diagrama. Entonces, así tan fácil. Ok. También puedo encontrar esas herramientas a un lado. Ustedes se dan cuenta. Aquí puedo encontrar. Ok. Entonces, esto obviamente, miren, si yo le hago un clic, lo transforma en pseudocódigo. Bueno, a medida que vayamos vayamos haciendo un programa, vamos a ir desarrollando y usando estos botones, ¿no? Poco a poco. Ok, entonces en este panel, que puedo cerrar en cualquier momento, ¿no? Puedo usarlo para escribir un programa. Ok, ahora tengo otro que es este, para empezar a la ejecución paso a paso y hacer una vista de las variables que se están usando y lo que está haciendo el programa, nos va mostrando, ¿no?, qué es lo que se está haciendo en este programa. Ahora tengo otro panelcito al lado izquierdo, hay otros dos conjuntos de paneles que son este de aquí, que nos va a mostrar las variables, no hay ninguna, y acá donde están las operadores y las funciones. Están los algebraicos, suma, resta, multiplicación, división, potencia y el módulo. Aquí están los lógicos, los relacionales, las funciones matemáticas y las funciones de cadena y la constante pi. Entonces, solo tengo que hacer un clic ahí. Y hago clic aquí, aparece suma. Si yo deseo utilizar el panel para hacer esto, digamos, también puedo utilizar simplemente el teclado, ¿no?, para poder ingresar estos valores. Ok, la verdad es que a mí más me gusta programar con pseudocódigo. Lo hallo mucho más para mí más entendible. Y otra cosa que me parece buena es que ahorra espacio. Ustedes saben que dibujar estas pequeñas figuras geométricas en una hoja ocupa mucho espacio, ¿no? Pero el pseudocódigo es, en esa parte, digamos, nos ahorra mucho espacio, ¿no? Me parece hasta más entendible, pero vamos a tratar de hacer las dos versiones, por lo menos en la parte inicial. ¿Ok? Bien, este es PCIn. Si por ejemplo en un momento yo quiero pedir ayuda sobre algo, ¿no?, aquí en el índice me voy, tiene una pequeña ayuda muy simple también, muy básica, tal vez para algunos no sé si será suficiente, pero es muy útil, ¿no? Tal vez debería haber un poquito más de opciones, pero ¿qué podemos hacer? Digamos, ¿no? La ayuda fue concebida así. ¿No? La ayuda rápida me parece mucho mejor. Tiene, se puede decir, aquí abajito me muestra una descripción de la ayuda rápida. Me da una explicación muy conveniente. Si ustedes pueden fijarse, aquí me muestra la palabra proceso y me muestra cómo, cuál es la estructura, ¿no?, de un algoritmo en PCI. Aquí muestra, ¿eh?, el proceso, el título, que es el nombre del programa, y después vienen las acciones o sentencias y el fin del proceso. Entonces, en PCI, un proceso, que es un programa, empezará con la palabra proceso, que es una palabra reservada. Reservada quiere decir que es de uso exclusivo, ¿no?, de este programa o del lenguaje. Vendrá el nombre, que es el que nosotros vamos a asignar, generalmente siempre un nombre que no lleve espacios, que no va a tener para terminar un punto y coma.
y va a terminar con la palabra fin del proceso, que indica que aquí acaba el programa, y de igual modo no va a tener punto y coma y es una palabra reservada. Recordemos que la palabra reservada es de uso exclusivo del lenguaje de programación que estamos usando. ¿Okay? Después, todo lo que vaya adentro, todo, irá de acuerdo a lo que vamos a avanzar más adelante, pero terminará con un punto y coma. ¿Ya? O sea, el punto y coma es el que le va a indicar a este programa, a este lenguaje que tiene el programa, obviamente, que son dos cosas diferentes, que aquí acaba esa orden, o sentencia, o comando. Generalmente utilizaremos la palabra reservada. La palabra reservada indicará que es una palabra de uso exclusivo del lenguaje de programación. Hay otras palabras que tienen que ver con esto, que son compilador, que es el que hace el trabajo más que todo de leer letra a letra y formar las palabras, y esas palabras las compara con las compara con un grupo de comandos que él tiene almacenado y detecta si es una palabra reservada o no, y qué es lo que tiene que hacer con esa palabra, o sea, qué orden tiene que ejecutar. A eso le vamos a llamar nosotros palabra reservada. ¿Ya? Entonces, las palabras reservadas junto con otras palabras que no son reservadas, como por ejemplo el nombre de este programa, que aquí dice sin título, junto con esas es lo que nosotros utilizaremos para crear un programa. Y todo ese conjunto, esas sentencias, porque se van a llamar sentencias, terminarán con punto y coma, siempre y cuando el programa no lo diga. Otras palabras, tenemos un lenguaje de programación, no es eso más que es como diríamos otro idioma, donde ese idioma tiene sus propias reglas y sus propias convenciones. Quiere decir que el diseñador ha creado un conjunto de reglas y ha convenido en cómo se van a escribir estas palabras reservadas que utilizará el lenguaje de programación para ejecutar ciertas órdenes. Eso es PCIn para la primera clase. Gracias.